Entonces, un tema muy importante es, para acabar con esta parte genérica de renta variable, es el tema de la volatilidad. Fíjense, esto es muy importante para los mercados que la volatilidad sea baja como lo es hoy en día. Vamos a ver, aquí durante muchos años, desde el año 92 hasta aquí, estos tres círculos marcan los tres grandes periodos continuados donde la volatilidad ha sido baja. Primer periodo, dura 50 meses, diciembre 92 a febrero 97, y las bolsas doblan. Segundo periodo, 49 meses, del 2003 a 2007, las bolsas más 70%. Y ahora estamos en otro periodo así que empieza en enero del 2012. O sea, hace dos años que estamos ahí, ¿no? Y está claro que las bolsas han subido. Entonces, quiero explicar por qué habitualmente volatilidad baja, como estamos hoy, va asociada a alta rentabilidad en el mercado, ¿no? Bueno, esto, el dibujo no es muy bueno, pero hay muy buena intención. Esto es lo siguiente. Vamos a suponer un mercado que suba, ¿de acuerdo? Bien, está claro que lo que nunca hemos visto nadie de los de aquí es una subida en línea recta, ¿eh? Si no está, como mínimo, están los dientes de sierra. Bien, la línea azul sería la forma natural de subir de los mercados. Subes, bajas, subes, bajas, subes, bajas y acabas subiendo. Bien, esto sería con una volatilidad normal. ¿Qué quiere decir volatilidad baja? Es la línea roja. Subes, bajas, siempre bajas en las subidas, pero subes, bajas, ¿qué es lo que ocurre? Que las bajadas son más pequeñas de lo que deberían ser. Esto, al final, esto es volatilidad baja, porque esto puede hacerse por segundos, por días, por meses, por años, lo que queramos. Entonces, el tema es, ¿por qué? O sea, al final, volatilidad baja, ¿qué significa? Entrada de dinero comprador. El dinero comprador lo que está haciendo es que cada vez que cae un poquito, el dinero compra y no deja que las caídas sean normales. El año pasado, que hubo 6 caídas, pues siempre hay unas cuantas, solo hubo una de normal que fue de un 10 o 12%. Las demás fueron de un 5, de un 6, de un 4, ¿de acuerdo? Lo normal es que cada año haya 4 de estas que caes entre un 10 y un 12%. Bueno, y acabamos subiendo muchísimo, ¿no? Entonces, para mí, un tema muy importante es esto de aquí, bueno, esto yo lo llamo el pulso del mercado. Vamos a ver, esto es la volatilidad en términos de VIX del año pasado. Entonces, fíjense, la volatilidad media de los mercados, esto está en todos los libros de texto, es 20, la línea azul, 20. ¿Dónde estamos estos años? Estamos, volatilidades muy bajas, entre 12 y 14, y de repente, de vez en cuando, hay una subida de tensión. ¡Paf! Subida. Ahora, son subidas que van desde una volatilidad muy baja que suben hasta una volatilidad media. Será 19, 20, 21, 18, 6 el año pasado. Cuidado, 6, que cada una de estas subidas de tensión al final es una caída de las cotizaciones, ¿de acuerdo? Pero estas 6, las bolsas mundiales acabaron subiendo un 24%. Esto no es malo, esto es bueno para el mercado. Es más, alguno de nosotros ahora mismo seríamos capaces o no de reconocer qué excusa hubo detrás de cada una de estas subidas. Pero al final nos daríamos cuenta de que son excusas. Es decir, a lo mejor algunas ya ni nos acordamos. Esto es el pulso del mercado. Además, el año pasado casi es regular, ¿no? Esto casi parece un electrocardiograma. Una cada dos meses, pim, pam. Entonces, ahora no lo he llevado, pero si alguien se entretiene a mirar el VIX, en lo que llevamos de año, estamos igual. Hemos tenido 2 subidas de tensión. De momento seguimos al ritmo de una cada dos meses. La que hubo en enero o febrero, que es lo de la devaluación del peso argentino, pero ¿dónde llegó? A 20 y pico, un poquito por encima de la línea azul. Y ahora, la de la crisis de Crimea, digamos, que de momento ha llegado muy por debajo de la línea azul, es decir, una tranquilidad absoluta. Esos son como movimientos de sístole y diástole, ¿sabéis? Estas contracciones necesarias para que el mercado siga subiendo. Esto es bueno. Mientras la volatilidad sea así, está claro que esto no son nervios, esto no son nervios en absoluto. Cuando la volatilidad tiene nervios o refleja nervios, no nos vamos a 20, nos vamos a 40, 50 y en casos muy extremos como Lehman Brothers a 90, ¿no?